¿Quieres saber cómo cortar las orejas de un bicho maltés redonditas tipo cachorro? Bueno, pues voy a utilizar pizarra, tijera y todo para darte detalle a detalle y no te pierdas nunca de cómo hacerlo. Bueno, vamos a empezar lo primero aquí con la pizarra digital y con la foto de nuestra amiga para explicaros en la parte teórica cómo lo vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que localizar es la oreja, es decir, la oreja realmente de esta perrilla, ¿vale? Este maltés va como por aquí y la oreja con todo el pelo la tenemos aquí. Y vamos a dejar siempre un margen, dependiendo el largo, pues dejaremos más, dejaremos menos. También un poco depende de la idea que tengamos. Importante, lo primero, si lo hacéis para vosotros, pues lo tenéis claro, ¿vale? No tenéis que preguntar a nadie porque sois vosotros mismos. Si es en peluquería, hay que hablar muy claro cómo le gusta la oreja a los dueños o también orientarle, ¿no? Pero decir un poco el largo que vamos a dejar, porque podemos jugar en todo este margen que tenemos de pelo, podemos jugar con distintos largos, ¿eh? Importante. Y luego otro aspecto a tener en cuenta es la densidad que tengamos de pelo, vamos, no solo de esa parte, sino de la oreja entera. Si tenemos mucho volumen, un pelo con volumen o un pelo lacio, como es el caso de este maltés. Normalmente solemos tener las orejas más lacias, el pelo de las orejas más lacio, pero es cierto que hay bichos maltés que tienen más densidad, más volumen, y en esos casos pues quizás tendríamos que quitar o bien capas, capas por dentro para que ese pelo caiga más, o quitar de volumen por fuera. Pero bueno, en este caso lo vamos a trabajar en las orejas con un pelo lacio. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, pues si tenemos la oreja, lo que es la oreja, la piel, la tenemos por aquí, la parte roja, y vamos a cortar como en dos mitades, uno por aquí y luego otro por aquí. Ahora os voy a explicar, tendremos que inclinar la tijera. Lo que vamos a buscar es que toda esta capa de fuera quede siempre más larga que la que habría por dentro, ¿vale? De esta manera evitamos que se vea como un trasquilón y se vea la oreja con marcas, con cortes. La idea es que quede siempre lo más natural posible el acabado. Pero todo esto está bien aquí, pero vamos a ver también rematándolo con una tijera de esculpir, que ahora mismo os explico. Bueno, pues vamos aquí ahora con la oreja, y tenemos por un lado un peine y por otro lado tengo la tijera de esculpir, peine y hoja de filo, te iba a decir, filo, yo qué sé. Entonces, cojo la oreja, la sujeto, voy a tratar de sujetarla de forma que caiga en la misma posición. Fijaros, mira, la oreja veis cómo cae, ¿no? Entonces la sujeto, de modo que aunque mueva la cabeza, sigue cayendo de la misma manera el pelo. Porque si luego aquí, veis cómo el pelo hace curva y lo que corte, cuando caiga natural, no va a ser la forma correcta. Entonces, nosotros nos ayudamos de ese pequeño detalle. Entonces, voy a peinar. Voy a hacerlo en dos mitades. Voy a hacer un corte por aquí y el otro para no unirlo. Voy a peinar la oreja entera para este lado, por ejemplo, y aquí. El tema de inclinación, lo que hablaba antes, la capa de fuera siempre más larga que la de dentro. ¿Cómo hago esto? Cojo la tijera e inclino para afuera. De esta manera nunca va a quedar la capa de fuera más corta que la de dentro. Aquí. Aquí tengo el pulgar localizando el borde de la oreja. En este caso, como no quiere tan corto, fijaros que estoy dejando bastante margen desde aquí hasta aquí. Así. Ahí. Le hago como una mitad. Vamos al otro lado, peino para el otro lado, esto lo hago desde aquí, ¿vale? Y borde la oreja la misma, pero fijaros que la inclinación es de forma que quede la parte de dentro más corta que la de fuera, ahí, y uno con la otra parte que corte antes. Voy dando puntitas para que tenga continuidad y ahora vamos a rematar con la oreja en su sitio. Caída normal, ¿veis? Ahora veis que una puntita, un detalle, esa arista. Bueno, pues inclino para afuera y con la oreja cayendo, como sé que tengo margen, y si no te acuerdas, pues ves aquí donde termina, donde tengo el dedo, ahí justo termina la oreja, o sea, todavía hay mucho margen. Pero aseguraros siempre de que no vaya a dar con la tijera y me encuentre oreja, porque al final, pues ahí le vamos a dar un corte al perro y eso sí que no queremos hacerlo. Y ahí. Y veis cómo queda la orejita. Perfecto. Lo que decía, natural. Y mira la diferencia de esta oreja con esta. Cómo queda de acabado una y otra. Y lo hacemos, yo digo, como siempre, sabiendo de qué manera, cómo y cuándo, pues lo tenemos sencillito y rápido. Así que espero
que os haya gustado este contenido. Espero que si tenéis alguna duda, algún tema, alguna cosa, dice, quiero que subas, subo, por Dios, quiero que subas, aguanto un momento que esto es importante, quiero que subas el contenido, yo qué sé, una barba de un dragón colorado, yo qué sé, ponlo en comentarios, que estaremos pendientes para ir tomando nota y subiéndote el mejor contenido. Así que nada, espero que si te ha gustado, no te digo nada, lo que te gustaría, Procan Academy, la escuela online, la pera limonera. Quienes, si no estás, si estás ahí, ya lo sabes, y si no estás, te lo estás perdiendo. Bueno, os dejo por ahí, tenéis por el enlace, y familia, nos vemos aquí en Procan TV en próximos vídeos. Chiquitina, ahora te hago la otra oreja, que así de esta manera no te vayas ahí. Diles adiós, diles adiós. Adiós, así, diles adiós. Adiós, familia, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.